conseguir que todo el equipo humano de nuestra empresa esté alineado a las estrategias empresariales? Pues hoy lo revisamos con el experto, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 572. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, todo lo que necesitamos cuando emprendemos, ¿no es cierto? Ya seamos una empresa o una pyme y lanzamos un nuevo producto, un nuevo servicio y queremos pues que esto se posicione en el mercado a través de alianzas estratégicas, inversión, planificación, bueno, en fin, muchísimas cosas y lo conseguimos. De esto se trata. Ya saben, este podcast que sacamos con mucho cariño todos los días con contenido de calidad para apoyar, para empoderar a todos aquellos que están en este proceso de poner algo en marcha y que esté en beneficio del resto, ¿no? Pues hoy estamos un martes más, martes primero de diciembre, arrancamos el mes de diciembre, qué bestia, cómo pasa el tiempo, estamos en el último mes del año de este 2020 tan caótico que nos ha hecho ajustarnos en muchas cosas por el tema del COVID, pero que también ha sido una puerta para mucha innovación, mucho aprendizaje y que esto viene bien, ¿no? Los cambios nos ajustan mucho. De hecho, por eso quiero dedicar el podcast a todos aquellos recursos humanos que están dentro de las empresas en constante innovación, alineándose para que las estrategias empresariales se den lugar. ¿Y por qué? Porque justamente tenemos un invitado muy especial que nos acompaña desde Guatemala, que nos va a compartir justamente cómo hacer esto, cómo lograr que el recurso humano se conecte con la estrategia empresarial y sobre todo casos de éxito, que lo vamos a ver más adelante. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten dentro de Catiamán la academia, cursos para poder desarrollar su propia página web, crear campañas en Facebook, en Instagram Ads, cómo crear tu ficha de negocios, cómo entender el marketing digital, en fin, muchísimas cosas que para aquellas personas que no la conocen les va a venir muy bien. Recuerden que la capacitación constante es la clave para adquirir nuevas habilidades y, ¿por qué no?, habilidades en el mundo digital que por hoy es súper importante. Y que bueno, vamos a entrar ya con la entrevista del día de hoy. Quiero dar la bienvenida a Manuel Urías. Hola Manuel, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación al podcast. A la orden, un gustazo. La verdad es que me encanta esto de compartir la experiencia que uno ha tenido, porque si no, no sirve de nada. Si la tienes por ahí guardada, no te sirve. Por supuesto que sí, lo que no se comparte, lo que no se... De hecho, es algo súper interesante porque cuando uno puede aprender algo, pero con este aprendizaje comparte con los demás, es cuando uno más crece y hace crecer al resto. Así que correcto, es un círculo virtuoso. Muy bienvenido. Mi querido Manuel, antes de entrar, que ya hice un poco de intro de lo que vamos a hablar, más bien coméntanos, ¿quién es Manuel Urías y a qué te dedicas? Bueno, mira, yo trabajo en una empresa que se llama PCA. PCA Innovations en Guatemala. Tengo 20 años de trabajar en la compañía. Nosotros nos dedicamos a apoyar a las empresas, es en Latinoamérica, en temas de talento humano y estrategia. Realmente lo que nos apasiona son los proyectos que dejan un impacto a la organización. Nos gusta trabajar en todo lo que desarrolle el desempeño de los colaboradores y de la organización, ¿no? Claro. En mi background académico, pues tengo una maestría en administración de la confiabilidad, es cuestión de proyectos. Tengo una maestría en Business Intelligence también. Y en los últimos años he trabajado mucho en los temas de innovación, ¿sabes? En la IAUIP, que por ahí tuviste tú la oportunidad de tener en algún podcast anterior a Álvaro, que es el presidente del LATAM IAUIP, que estamos desarrollando la ISO 56000 de innovación, que es un tema súper importante para las compañías. Tú lo mencionabas. Las empresas que más han crecido ahorita en esta época de pandemia han sido quienes han atrevido a innovar. Unos dicen que la necesidad es la madre de las invenciones. Así es que en algunos casos por necesidad. Claro que pero sí. Ahí hemos entrado un poco de mi background, Katia. Qué bien, qué bueno. Muchísimas gracias, mi querido Manuel, por estar aquí. Y pues ya saben, siempre a la audiencia comentarles que traemos expertos muy bien capacitados que tienen esa generosidad de compartir y de aprender a través de ellos de estas experiencias, de estos aprendizajes y que puestos en la práctica, ¿no? Bueno, vamos a hablar ya, Manuel nos irá comentando aquel caso de éxito de cómo implementar
el recurso humano como una que vaya alineado a la estrategia empresarial. Entonces, vamos desmenuzando un poco, mi querido Manuel, los temas a tratar. Primero, entender cómo la estrategia empresarial aterriza a todos los diferentes niveles en una empresa, porque claro, la parte directiva, la parte gerencial de pronto tendrá muy claro, pero el proceso es cómo comunicar esto y que todo el recurso humano esté alineado. Entonces, coméntanos parte de esta, ¿qué digamos?, metodología, forma de trabajar para que realmente cuente la empresa con que el recurso humano esté alineado a lo que ellos desean. Excelente, excelente pregunta para iniciar, porque la estrategia en las organizaciones, si bien se diseña arriba, se ejecuta abajo, ¿no? Arriba, claro. Al final lo que tenemos son indicadores de resultado, pero los indicadores predictivos, los que nos van a asegurar que consigamos nuestras metas, nuestros objetivos, se desarrollan abajo. Entonces, es paradójico porque las estadísticas indican que de 10 colaboradores en cada organización, solamente 2 sienten. Una responsabilidad cuando los resultados no se han dado, cuando los resultados fueron exitosos. Entonces, eso es increíble porque estamos hablando de que en las organizaciones, básicamente, la cúpula organizacional está pensando en el día a día, en la parte estratégica, pero si abajo no lo estamos haciendo, es muy complicado que vayamos a conseguir los resultados. Entonces, hay algo que se conoce como la línea de predictibilidad, que básicamente es alinear desde los indicadores de primer nivel a los que llamamos KPIs, porque son KPIs de resultado, alinearlos y desarrollar las matrices de contribución en donde cada área indica cuál es su aporte a esos objetivos estratégicos. Y luego en cada área se van degradando hasta llegar a indicadores operativos. Pero en una organización muy bien aceitada en este tema del despliegue de indicadores, podría uno llegar con cualquier persona a nivel administrativo u operativo, y esta persona debería estar en la capacidad de poder decir cuáles son sus indicadores principales y cómo estos aportan a la estrategia de la organización. Cuando nosotros llegamos a ese punto, ya estamos en un grado de madurez aceptable para empezar a ejecutar. Si nosotros no estamos en ese punto todavía, si estamos ahorita pensando que solamente nuestros directores conocen la estrategia, tenemos un buen camino por recorrer en este mundo porque tenemos que involucrar a todos, tenemos que hacer que esto sea cultura. ¿Cómo? Y qué bueno que mencionas el tema de la cultura, porque justamente a veces es difícil cambiar la idiosincrasia, ya lo que se origina o cómo la gente está acostumbrada a trabajar dentro de la empresa, y a veces cambiar ciertas conductas, ciertos comportamientos, comunicaciones, a veces es difícil, ¿no? ¿Cómo podríamos darnos pautas sobre, me imagino, parte de una buena comunicación, llevar este grado de madurez de una empresa de pronto que no está lista y la que sí está? ¿Cuál es el proceso que debe llevar esta empresa para llegar a ese grado de madurez? Sí, bueno, yo diría que, como dice el dicho, bueno, no vamos a pretender correr sin antes haber gateado. Yo creo que esto va por fases y es un proceso que hay que implementarlo paulatinamente. Lo importante es tener claro cuál es el objetivo a mediano plazo y empezar a desarrollar los procesos desde ya. Entonces, en primera instancia, yo creería que el paso principal es desarrollar el plan de comunicación de la estrategia, ¿sí? Algo que nosotros llamamos el brief de la estrategia, que es asegurarnos que todos los miembros del equipo conocen cuál es la estrategia, cuáles son esos objetivos y saben decir cuál es su contribución, en qué momento ellos entran con su contribución laboral a aportar a esos objetivos. Eso es fundamental y esto lo explico ahorita en unos segundos, pero realmente este es un plan que hay que desarrollarlo, hay que elaborarlo, hay que reforzarlo, hay que mantenerlo vivo. Se incluye incluso dentro de los procesos de onboarding. Cuando yo estoy recibiendo nuevo personal, yo debo de saber cómo voy a introducirlos a ellos a la parte estratégica. Debe haber una sección en la que yo asegure que todos los colaboradores, sean nuevos o tengan algún tiempo de estar trabajando en mi compañía, están enganchados, no están metidos en el barco de la estrategia. Eso para mí es paso número uno, ¿no? Y luego entonces cuando asignamos indicadores, asignamos responsabilidades. Y ahí empezamos con otro proceso que es
la cultura de ejecución. Y la cultura de ejecución tiene que ver con esos, con esa disciplina, esa frecuencia, esa cadencia de reuniones de rendición de cuentas, ¿no? Pero más que rendición de cuentas, yo las veo como oportunidades en las que yo como colaborador puedo solicitar a mis líderes de equipos de trabajo que me ayuden a despejar ciertos caminos, porque muchas veces yo no consigo resultados porque tengo algunas dificultades y no tengo las instancias en las que puedo conversar sobre estas dificultades, ¿no? Entonces, esas rendiciones de cuentas son realmente reuniones que deben de aprovecharse y creo que rendiciones de cuentas casi que sería un tema para hablarlo en un podcast completo, porque hay tantas debilidades en el manejo de esas reuniones que sería hablar sobre ello. Es otro de los procesos. Y luego ya entramos con el aporte de capital humano, que es como el tema central al que nos trae esta charla. Claro. Hay dos aportes específicos que yo te puedo compartir de capital humano. Bueno, primero, si en nuestras organizaciones no existe un área de estrategia como tal, déjenme decirles que capital humano debería de ver esto como una oportunidad. Capital humano debería de decir, ok, yo ayudo a que se ejecute ese... tenemos como empresa, yo que eso sucede. Yo doy clases en la universidad a alumnos de maestría de talento humano y tengo muchísimos amigos en talento humano, por eso les digo, lo digo sin ofender. Creo que talento humano está desperdiciando el aporte estratégico que puede darle a la compañía porque a veces la parte operativa los consume mucho, ¿no? Están claro. En el día a día, tú sabes, vacaciones, nóminas, permisos y miles de cosas legales, etcétera, que ellos ven. Pero la parte estratégica es algo que les puede dar un nivel más estratégico como área de talento humano. Talento humano puede ser fácilmente un área rentable dentro de la organización. Puede ayudar a disminuir costos, puede ayudar a eficientar procesos, puede hacer muchas cosas más que las que actualmente hace. Y desarrollar la parte estratégica puede ser una gran oportunidad, ¿no? Sí, hay una parte de mi querido Manuel que se cortó. Quería entender para completar estas valiosas ideas que nos estás aportando. El aporte del capital humano, tú dices, debería estar también enfocado, o sea, la gente de recursos humanos, no solo en la parte operativa, sino de designar, de pronto, de conseguir talento humano para implementar una estrategia o personas que estén a cargo de la estrategia. ¿Entiendo bien? Totalmente. Y desarrollar a las personas que tenemos dentro, porque decía que iba a compartir dos temas importantes en los que talento humano tiene influencia directa. La número uno es el desarrollo de las competencias, ¿no? Claro. Y porque muchas veces las organizaciones evalúan competencias, pero creo que a veces lo ven como un requisito, como algo que se está haciendo y no nos aseguramos de que el diccionario de competencias, el instrumento que estamos evaluando, está totalmente alineado a la estrategia. Voy a dar un ejemplo. Imaginemos que nuestra compañía, por ejemplo, no sé, tiene labores en Colombia y luego lo que ellos quieren es expandirse a nivel de la región a otros dos o tres países que ya tienen identificados. Eso está planteado dentro del plan estratégico. Lo que sucede es que si ese es el objetivo estratégico, talento humano debería de asegurar de cambiar o enfocar su diccionario de competencias para asegurarse que está desarrollando las habilidades para esos nuevos retos. Entonces, por ejemplo, deberíamos de tener dentro de las competencias relaciones interpersonales, capacidad de negociación internacional. Es decir, se adecua, se moldea el diccionario de competencias hacia eso. Entonces, digámoslo de otra manera, yo... creo que no es viable o no es recomendable hacer copy-paste de los diccionarios de competencias, ¿no? A mí, dentro de 20 años que tengo que trabajar en esto, muchísimas veces me habrán dicho, mira, mándame un diccionario de competencias, dámelo y evaluemos ese, porque ustedes ya han de saber cuáles son las que se evalúan. Pero no es así. Es de desarrollar el diccionario que a mí me favorece, las competencias y conductas que nuestros líderes deben de tener, nuestro personal debe tener. Y cuando hablo de competencias, hablo de tres tipos. Las competencias conductuales, que son básicamente las que más impactan en liderazgo, en niveles de liderazgo. Luego hablamos de competencias técnicas, que son más para los niveles operativos, pero hablamos de destrezas y habilidades. Todo el mundo de la digitalización, que ahora está muy de moda, tenemos que empoderar a nuestra gente en esas técnicas. Y luego hablamos ahora de las competencias de innovación, ¿sabes? Porque
las empresas cada vez más están tomando su plan estratégico y a ese están alineando un plan más pequeño, digámoslo así, orientado a la innovación. Entonces estamos tratando de buscar en las empresas el equilibrio entre mejorar continuamente lo que actualmente hacemos, pero también tener el foco en la innovación, en los procesos nuevos que vamos a desarrollar, en los productos y servicios que estamos haciendo. Entonces también hay que tener competencias para eso. Ahí recursos humanos totalmente debe ponerse la camisola, decir, esto es parte de lo que yo contribuyo a la organización, este es mi aporte estratégico, yo les voy a asegurar que la gente está preparada para los retos. Qué maravilla todo lo que nos comentas. De hecho, ya te emplazo para que nos acompañes en otras oportunidades en el podcast y desglosemos un poco más que nos quedamos con ese abrebocas de entender más, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cómo entender las competencias de innovación para el recurso humano, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos desafíos, las nuevas habilidades sí. que debe tener las personas que están a cargo de esta constante innovación? Y esto me imagino que igual aterriza en todas las partes de la empresa, porque es una nueva manera de hacer negocios, de hacer las cosas, y que pues va de la mano. Bueno, recapitulando un poco, en sí, el área de recurso humano debería apoyarnos en justamente gestionar diferentes habilidades que vayan alineadas a la estrategia de negocios, y pues que esto no tiene que ser un estándar o algo genérico, sino que esto va a ir acoplándose justamente a estas necesidades. ¿Qué otro factor deberíamos tomar en cuenta? Y adicional, este tema de desarrollar estas nuevas habilidades dentro del capital humano interno, aproximadamente, sé que esto de pronto es una pregunta muy amplia, pero ¿cuánto lleva una empresa desarrollar esto? Ya, bueno, mira, realmente yo creo que con procesos que hemos reforzado muy bien, nosotros hemos logrado implementar culturas. Yo diría que en 2 años las personas ya saben que existen las competencias, ya saben que hay un plan de desarrollo, ya saben que tienen que ejecutar acciones para mejorar esas destrezas, habilidades, conocimientos. Ya saben que está alineado a la estrategia y cómo esto les va a aportar. Entonces, yo creo que en un periodo de 2 años, las competencias recomendablemente se deberían de evaluar 2 veces al año, cada semestre. E inmediatamente, después de cada evaluación, tomar las acciones pertinentes para hacer brechas, ¿no? Que ese es justamente también otro tema con el que podríamos divertirnos mucho conversando. ¿Cómo hacemos para cerrar brechas, ¿verdad? ¿Qué métodos utilizamos? ¿Cómo hacemos para que las brechas estas individuales o grupales las sepamos cerrar y eficientar nuestros presupuestos de capacitación, porque son limitados y entonces tenemos que ser un poco innovadores en los procesos que ejecutamos. Entonces, si está este proceso en el que yo sé, me evalúan inmediatamente, yo sé que viene, después de una evaluación de competencia, normalmente viene una reunión de feedback. En la reunión de feedback yo me reúno con mi jefe, conversamos sobre los temas y planteamos retos para desarrollar o para cerrar brechas. ¿Ya? Entonces, después de eso, yo inmediatamente voy a mi plan de acción. Nosotros tenemos muchos proyectos que hemos hecho. Tenemos un equipo de coaching maravilloso que nos ayuda a desarrollar capacidades o a desarrollar material específico para que la gente, como nosotros les decimos muchas veces, bueno, la evaluación de competencias es la receta del médico, pero las competencias o los cierres de brecha, los planes que les estamos dando, nosotros llamamos PMCs, programas de modelaje de conductas, todo ese material que ahora van a recibir es la medicina. O sea, fabuloso, porque fui con el médico, me dio la receta, pero de una vez me dio la medicina. Yo no tengo que ir a otro lugar a buscar en dónde ahora busco la medicina, porque a eso les pasa mucho en las empresas, ¿no? Evalúan y ahora, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo cerramos brechas? ¿Cómo conseguimos que alguien nos ayude a cerrar las brechas? Recordemos que estamos hablando de diccionarios hechos a la medida. Entonces, no podemos pensar en cursos genéricos o talleres genéricos. Son programas que deberían estar enfocados a nuestras necesidades, ¿no? Qué fantástico aquellos temas tan apasionantes que ayudan a las empresas a estar en constante innovación y apoyados de su recurso humano. Mi querido Manuel, ¿nos ibas a compartir algún caso de éxito justamente producto de implementar todos estos conocimientos, estrategias, metodologías? Totalmente. La verdad es que muy orgullosos, porque creo que no por el reconocimiento en sí, sino bueno, creo que es un premio a la labor que hemos estado desarrollando, ¿sabes? Hace más o menos 1 año y medio comenzamos un proyecto de entrega de conocimiento para los
técnicos de un ingenio azucarero. A los amigos de Ingenio La Unión, si nos, por ahí nos escuchan, un saludo a ellos, porque realmente es parte importante para que lográramos hacer este proyecto. Y nosotros propusimos, dentro de los, porque estaba dentro de los pilares estratégicos del plan de ellos, la parte de digitalización. Y entonces, en este caso, para entrega de conocimientos, fue un proyecto que es muy ad hoc contarlo en este podcast, porque es un proyecto impulsado por el área de talento humano para entregar conocimientos a través de realidad aumentada, ¿sabes? Entonces, el proceso que anteriormente se hacía de manera manual, donde estábamos un instructor que tenía que invertir su tiempo cada vez que tenía un grupo nuevo o para reforzar los conocimientos del grupo de técnicos que ya tenía anteriormente, pues tenía que volver a repetir el proceso. Entonces, nosotros desarrollamos desde cero un proceso de realidad aumentada en el cual, pues, para hacer corta la historia, al final ellos se capacitan ahora a través de sus smartphones, donde levantan una aplicación y pueden ver las válvulas, cuál es el proceso, pueden repetir, estar haciendo el proceso de mantenimiento de la válvula, ayudados con realidad aumentada. Y esto también se puede ver con los gadgets como los lentes de realidad aumentada que seguramente ustedes han visto, ¿no? El punto es que más hace 2 meses salió la RAMI acá en Guatemala. Tuvimos el tino de apuntar el proyecto, de anotarlo. Nos clasificaron en la categoría de innovación industrial. Y hace algunos días este premio nos fue entregado como primer lugar en innovación industrial. Entonces, la verdad que muy contentos porque, como digo, uno no hace los proyectos para enfocarse en el premio. La verdad que lo estábamos buscando era eficientar y al final logramos demostrar que dimos costo, disminuimos tiempo, el proceso fue exitoso, ¿no? Y fue un proceso implementado por talento humano, recalco eso porque por nuestra audiencia el día de hoy. Entonces, y estaba alineado a la parte estratégica. Entonces, fabuloso, creo que fue un juez uruguayo quien al final dio el veredicto final, porque hubo un filtro nacional con varios jueces, luego salió a nivel internacional y ya luego volvió el resultado donde, pues, afortunadamente recibimos ese premio por ahí. Así que, maravilla, muy contentos, felicitaciones. Por eso. Felicitaciones, pues nada, no es más que el resultado de aplicar todos los conocimientos de manera genuina para apoyar al cliente en este caso. Y qué bueno que se ve como un claro ejemplo, un caso de éxito, como una buena gestión del área de recurso humano hace que las cosas se den para beneficio de todos, de la empresa. Y obviamente esto es un círculo virtuoso, como decíamos, porque crece la empresa con un buen servicio, con una buena capacitación, su gente muy bien alineada a lo que quieren. Y obviamente eso se va a ver reflejado en los clientes, ¿no es cierto? Que reciben el producto ya final de esa innovación interna dentro de las empresas. Total. Mi querido Manuel, nos quedamos siempre con temas, es que estas, estas entrevistas son realmente apasionantes, muy, muy buenas, aprendemos muchísimo. Como te decía nuevamente, te emplazo en otras oportunidades que nos compartas sobre otros temas un poco más específicos, porque esto da para mucho. Pero bueno, en todo caso, habrá mucha gente que querrá contactar contigo, ¿dónde te podemos ubicar? El sitio web, redes sociales. Bueno, la página de nuestra compañía es pcasa.com. Ahí creo que pueden encontrar mucha información, no solamente mía, sino de los demás consultores y un poco sobre lo que hacemos. Y personalmente sobre los proyectos o los temas en los que yo estoy involucrado en LinkedIn, como Manuel Urías, me pueden ubicar y con mucho gusto por ahí podemos contactarnos y quedar en contacto, ¿no? Seguro que sí. Bueno, y vamos a poner en las notas del programa los enlaces para que puedan acceder a lo que hace PCASA en general desde Guatemala y específicamente a Manuel en temas justamente de consultoría por temas de recursos humanos e innovación, que está genial. Esto realmente vale la pena compartirlo. Así que nuevamente, mi querido Manuel, gracias por tu generosidad de compartir este espacio acá con la audiencia. Y también gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de marketing y ventas. Un fuerte abrazo, se les quiere mucho. Nos vemos. Chao. Chao.